Muy buenas tardes. Paso a trasladarle lo que han sido las decisiones adoptadas hoy por la Mesa del Senado, que además de algunas adscripciones de nuevos senadores y la calificación de una serie de preguntas, se ha centrado el debate sobre todo en relación con el orden del día del próximo pleno. Hay ya un calendario de plenos para todo el periodo de sesiones, en semanas alternas, comenzando por la próxima semana, los días 10 y 11 será la fecha del pleno, dos semanas más tarde y así sucesivamente. Ha habido también una decisión relativa a la distribución de interpelaciones, mociones y preguntas orales para cada uno de los grupos. No ha habido ninguna discusión al respecto en lo que se refiere a las interpelaciones y las mociones. Sobre esto se sigue la misma distribución que había ya en la legislatura anterior. Y también se sigue, en el caso de las preguntas orales, la distribución a la que se llegó el año pasado, el año 2018, en la anterior legislatura, que daría en este momento nueve preguntas orales al Partido Socialista, el partido mayoritario, y cinco al Partido Popular. Sobre esto sí que ha habido debate, porque el Partido Popular, que fue quien cambió la práctica que hasta ahora se venía atendiendo en cuanto a que hubiera preguntas orales en el mismo número para los dos grupos mayoritarios de la Cámara, 7 y 7, después de la moción de censura, el Partido Popular, de acuerdo con su mayoría en esta Cámara, cambió el reparto para tener la posibilidad de hacer 9 en vez de 7 preguntas y reducir a 5 el número de preguntas correspondientes al Grupo Socialista. Sobre esto sí ha habido cierto debate, tanto esta mañana en la Junta de Portavoces como esta tarde. La Junta de Portavoces debatió sobre el tema y llegó al acuerdo por mayoría de que efectivamente se mantenga esa distribución de 9 preguntas orales para el grupo mayoritario, el Grupo Socialista, 5 para el Grupo Popular y después el mismo reparto que ha habido siempre de preguntas para el resto de los grupos. Esta tarde se ha vuelto a suscitar el debate, puesto que por parte del Grupo Popular no había apoyo al mantenimiento de ese precedente que se estableció en la anterior ocasión. Y en todo caso, lo que hemos acordado en la mesa, oída la Junta de Portavoces y el debate que ha tenido lugar allí, es que al menos para el próximo pleno, para el pleno de la semana que viene, efectivamente se va a mantener lo que se había llevado a cabo en la anterior legislatura, 9 preguntas orales para el grupo mayoritario, Grupo Socialista, y 5 para el grupo del Partido Popular. Y hemos quedado también en que sobre este tema volveremos a debatir en la mesa para tener en cuenta opciones eventualmente diferentes. También escuchando a los grupos minoritarios que, por supuesto, hacen valer la situación de gran diferencia que existe entre los grupos más grandes y los grupos pequeños a la hora de formular preguntas. En todo caso, la próxima semana tendremos interpelaciones, tendremos mociones, tendremos preguntas orales, tendremos también control al Gobierno, la primera sesión de control al Gobierno, y tendremos la propuesta para la votación en el Pleno relativa a la creación y constitución de comisiones mixtas que ya existían en la anterior legislatura, pero que tienen que volver a ser ratificadas por el Pleno del Senado, que son la Comisión Mixta sobre Radio Televisión Española, la Comisión Mixta sobre Lucha contra las Drogas y la Comisión Mixta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de esas comisiones mixtas, también se va a someter al Pleno de la Cámara la creación
de nuevo, de dos comisiones especiales que vinieron desarrollando su tarea en la anterior legislatura, una comisión especial de seguimiento sobre el Pacto de Estado en materia de violencia de género y una comisión especial sobre el reto demográfico. En ambos casos se trata de cuestiones que entendemos que siguen teniendo todo el interés para que se debatan en esta Cámara en una comisión especial y así se va a plantear en la votación de la próxima semana. Esto es lo que ha dado de sí la reunión de la mesa esta tarde. El Grupo Popular y Ciudadanos han criticado esta mañana la distribución de... Perdón, es que me he equivocado, una pregunta. Sí, creo que en esa línea el PP y Ciudadanos esta mañana han criticado al señor Sánchez por su decisión de acudir al pleno del día 24, si no he apuntado mal. Con la posibilidad de que ese pleno no se formule porque se hayan disuelto las cámaras y no pueda comparecer. Quería saber si se ha comentado, si se ha debatido este punto en la mesa de esta tarde. En las sesiones de control al Gobierno no es la mesa del Senado quien decide qué miembros del Gobierno acuden. Para cualquier miembro del Gobierno, el margen de venir a ser objeto de control en el Senado o en el Congreso depende de su agenda. Y eso vale, obviamente, para todos los ministros y también para el presidente del Gobierno. Quisiera también recordar que esta costumbre, porque no es una norma, es una costumbre, de que el Gobierno venga a rendir cuentas en sesión de control en el Senado, se instauró en la etapa del presidente Rodríguez Zapatero. Antes no existía, desde entonces se ha venido practicando con mayor o menor intensidad por parte de los distintos gobiernos, pero es algo que habitualmente lleva a que el presidente comparece en la segunda semana del periodo de sesiones. Eso ha sido así, también como una práctica habitual, insisto, no se trata de normas en este caso, y por supuesto la decisión de que el presidente venga o no, en absoluto es una decisión de la mesa. La mesa lo único que hace es preguntar al Gobierno qué ministros están disponibles para la semana siguiente, para que los senadores puedan preparar sus preguntas con la seguridad de que tienen la respuesta por parte del correspondiente miembro del Gobierno y, en el caso del presidente, también, obviamente, su disponibilidad depende siempre de su agenda. Y, en todo caso, lo que ha sido habitual es que el presidente venga en la segunda semana después del inicio del periodo de sesiones. Pero, insisto, la mesa no decide nada respecto de la presencia o no del presidente del Gobierno en las sesiones de control. Esa es una decisión que corresponde al Gobierno de acuerdo con la agenda de todos y cada uno de los miembros del Gobierno. Por rematar, digamos, la pregunta, simplemente preguntarle si cree usted personalmente que habrá pleno el día 24, es decir, si puede seguir adelante la legislatura como tal o podremos ir a elecciones. Bueno, como ustedes saben y ha sido reiteradamente trasladado por parte del presidente del Gobierno en funciones, lo que esperamos es que la legislatura continúe con una sesión de investidura que lleve a la formación de un Gobierno. Por lo tanto, eso es el escenario en el que nos situamos. Y, por cierto, antes no lo he dicho, pero es bueno recordar que en periodos de Gobierno en funciones esta será la primera vez que un presidente en funciones viene a comparecer en sesión de control en esta Cámara. Muy bien, si no hay nada más.
Muchas gracias.